Comenzamos con un resumen rápido de las noticias más importantes del día. Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, vive obsesionado con la victoria. Así lo reconoce en su extensa entrevista a un medio británico. Tengo una obsesión por ganar y trabajo para ello. Los récords son parte de mí. No persigo récords, los récords me persiguen a mí. Soy adicto a ganar y no creo que sea algo malo. A mí me motiva. Si algo no te motiva, debes parar. En casa, comes, te echas una siesta rápida y juego con los niños. Luego tengo que ir al gimnasio, aunque sea 30 minutos. Eso al final marca la diferencia. Se nota. Por eso tengo 34 años y parezco que tengo 28. Por último, habló de su rivalidad con Messi. Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener 6, 7 u 8 balones de oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco. Para mí soy el número 1 de la historia. Te dejamos la pregunta del día. ¿Para ti quién es el mejor jugador de la historia? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Thomas Tuchel, entrenador del PSG, habló en una entrevista previo al partido ante el Real Madrid en su estreno de Champions y tocó el tema de Neymar. No quería seguir en el PSG, hizo todo lo posible para abandonar el club. Esto no le ayudó a ser popular. Puede sentir lo que entiendo y que el público esté enfadado, incluso de manera permanente. Sin embargo, nunca hemos tenido problemas. Entrena como un gran profesional, aseguró. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Manuel Neuer, guardameta del Bayern, y podría decir adiós a la selección de Alemania. Está a meses de cumplir los 34 años y ve complicado llegar a la Eurocopa en el próximo año. Después de ahí, estudiará su retiro de la selección. No sé si aún estaré allí en Qatar 2022, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Tengo que ver cómo es mi cuerpo y cuántas fuerzas tendré a esa edad. Chris Coleman es un técnico que siempre ha definido a Gareth Bale en el tiempo que estuvo al frente de la selección galesa. Aseguró que Bale es uno de los jugadores mejores del mundo. Esta vez lo ha vuelto a defender. He estado con Gareth en Madrid, en un restaurante, y él sí habla español perfecto, pide comida, saluda a la gente, declaró. Según sus palabras, el delantero solo le da pena hablarlo frente a las cámaras, pero lo domina a la perfección. Hoy se enfrenta el PSG ante el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Como era de esperarse, salieron rumores de la astronómica oferta que hará el Real Madrid por Kylian Mbappé. 225 millones de euros fijos más 50 millones en variables sería la propuesta para convencer al Paris Saint-Germain de que deje marchar a su estrella. Ese traspaso superaría el más caro de la historia, la cual lo tiene Neymar Jr. con 222 millones. Aunque esta información fuera cierta, dudamos mucho que el equipo parisino vaya a dejarlo salir. ¿Ustedes qué opinan? Te leemos en los comentarios. Por su parte, Rafael Varane le abrió las puertas del Real Madrid al delantero. A Mbappé siempre lo quiero en mi equipo. Esta temporada estaré en París, pero no sabemos qué pasará en un futuro. Del Real Madrid solo tengo cosas positivas que contarle. Él ya lo sabe, aseguró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.